Bueno, hoy el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, presentó la propuesta de gobierno para modificar la reforma tributaria. Vamos a conversar de este y otros temas justamente junto al diputado y presidente de Renovación Nacional, Cristian Monkever. Gracias por acompañarnos, diputado. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. No, buenas noches ya, buenas noches. Buenos días, buenas tardes. Está bien, está todo bien. Por lo menos partimos bien. Partimos bien. Está muy bien. Lo primero, respecto de la reforma tributaria. ¿Es una modificación, es una simplificación o derechamente es una reforma a la reforma? No, yo por lo que he visto, a ver, no tenemos claridad respecto de del contenido de la reforma, pero es una interpretación, una ley interpretativa a la actual reforma tributaria vigente. Aquí no hay una reforma a la reforma. A nosotros nos encantaría que esa reforma viniera acompañada de verdaderos incentivos hoy día. Porque, a ver, para responder la pregunta, es muy distinta la situación del país de hace un año y medio atrás a hoy día. Y claramente la reforma tributaria se aprobó en una situación financiera y económica del país que venía mal, pero hoy día es mucho más aguda. Y un gobierno que estaba bastante mejor pie y hoy día está en un pie muy distinto, mucho más negativo. Por lo tanto, creo, y humildemente la sugerencia que hacemos desde la oposición, es que esa reforma, más que ser una interpretación a la actual ley, que se iba a hacer vía circulares por impuestos internos y que ahora se va a hacer a través de una ley interpretativa, habría sido mucho mejor, está bien, simplificarla, mejorarla, pero además aprovechar de corregir algunos aspectos que dicen en relación con generar mayores incentivos, permitir mayor dinamismo, ayudar a las pymes a lo mejor de alguna manera para que se reactiven, que son las que generan empleo. Creo que es una tremenda oportunidad y todavía hay espacio porque el ministro, claro, parte con un desde, me imagino, y a lo mejor en el debate parlamentario se va a producir un consenso y va a permitir que esto se produzca. Si ya se cometieron errores inicialmente en esta materia, corrijámoslo definitivamente en esta reforma a la reforma. Pero la pregunta aquí no hay una reforma a la reforma, aquí hay una interpretación y una simplificación y un arreglo de lo que no quedó bien clarito en la actual ley de tributaria que está vigente o que va a empezar a regir ahora. ¿De quién es responsabilidad que a poco más de un año de haber sido promulgada la ley de reforma tributaria y antes de que ni siquiera esté en plena vigencia haya que hacer un cambio a una ley que, como le digo, lleva menos de un año desde que fue promulgada? ¿Quién es el responsable o los responsables? A ver, Mónica, sindicar con el dedo y decir el gobierno, los parlamentarios de oposición que contribuyeron con el voto, no sé si sea lo más adecuado. Aceptadamente, creo yo, el ministro tomó una decisión que en un principio no quería tomar. No nos olvidemos que el ministro lo que quería era tomar una decisión de avanzar vías circulares, simplemente. O sea, que impuestos internos buscara los acomodos, pero eran tantas las circulares que iban a ser más enredadas que la ley. Y por lo tanto se decidió, y acertadamente, corregirla. Entonces, está bien, hay una responsabilidad del gobierno que impulsa una reforma tributaria. Hay una responsabilidad de los parlamentarios que desde el punto de vista técnico, respecto de ciertos temas que no quedaron bien resueltos. Y también la responsabilidad de quienes saben de este tema desde el punto de vista administrativo, tributario, que también no aclararon bien muchos aspectos y muchos puntos que era necesario aclarar. Dada ese tipo de responsabilidad, una cosa era hacerse los lesos y avanzar vías circulares. Yo creo que el gobierno y el ministro Valdés ha sido súper realista porque en un primer minuto dijo que no. Nosotros tuvimos una reunión y estuve yo personalmente en una reunión con él y dijo no, vamos a hacerlo vías circulares, vamos a implementar la ley vías circulares. Y creo que ha sido acertado avanzar en una nueva ley. Pero esa nueva ley yo creo que va a quedar corta. Todavía no sabemos cuál es el contenido, pero que va a quedar corta. Nosotros como oposición, ¿qué es lo que hemos hecho? Conformar un equipo de trabajo que hoy día ya dio algunas reacciones dentro de nuestro bloque opositor y vamos a avanzar también en propuestas y en planteamientos en la línea de lo que hemos señalado. No lo limitemos solamente a interpretar la ley y a mejorar algunos aspectos, sino que aprovechemos. Porque la situación del país es muy distinta hace un año y medio hoy día. Ya usted dice que va a quedar corta entonces esta primera aproximación del gobierno a la modificación de una reforma tributaria. Otros hablan de reforma a la reforma. Más allá de cómo se le llame, quiero saber si este principal cambio que ha dado a conocer el ministro de Hacienda, es decir, dejar la renta atribuida para aquellas empresas llamadas empresas simples, es decir, que son de propiedad de personas naturales, ¿es una buena medida o no? A ver, yo no soy especialista tributario, pero sí apunta a una medida un poco más correcta de las anteriores. Lo que se había aprobado, estamos de acuerdo. Pero es evidente, y yo vuelvo a insistir, Mónica, que nosotros deberíamos aprovechar este impulso para que a través del debate parlamentario y el debate legislativo poder hacer correcciones también más profundas en otro tipo de cosas. No se trata de que recaudemos más o recaudemos menos. A ver, cuando hoy día las pymes
no están funcionando como deberían funcionar, vale decir, en cuanto a generación de empleo, a crecimiento, a dinamismo. ¿Qué es lo que debería haber ahí? Debería haber normas o incentivos tributarios para que ellas empiecen a funcionar de mejor manera. A lo mejor en un cierto número de años específicos. Debemos incentivos tributarios para que la pequeña y la mediana empresa, o la pequeña empresa, que es la que genera gran cantidad de empleo, cerca del 80% en el país, se puedan reactivar y puedan agarrar vuelo nuevamente y entrar en el círculo virtuoso y no vicioso del crecimiento. Diputado, en concreto usted está planteando una tasa de impuestos diferenciada para las empresas según su tamaño. Puede ser una alternativa y a lo mejor en un plazo específico. Eso es lo que pasa, Mónica, yo no quiero entrar en ahondar en planteamientos que dentro de nuestro bloque opositor le hemos encargado a los parlamentarios y a especialistas en las comisiones de Hacienda, hagan, estudien y hagan público dentro de los próximos días, si no horas, porque ya se ha estudiado bastante, para tener una propuesta única. Pero sí le hemos pedido a nuestros parlamentarios, por eso decíamos, las condiciones del país hace un año y medio atrás, hoy día son muy distintas. Le hemos pedido actuar conjuntamente, tener una postura única, enfrentar el debate conjuntamente, no solamente en este tema, sino que también en el tema laboral, que es un tema legislativo que está en el Senado. Le hemos pedido al senador Alamán y acompañado por el senador Larraín, que está en la Comisión de Trabajo, que busquen una postura única en esta materia, que ya la tienen bastante avanzada, para saber cuál va a ser la gradualidad del gobierno en el tema de la reforma laboral que ha planteado, distinta a la que venía de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Y en el tema de regionalización, elección de intendente, también está discutiéndose en el Parlamento y queremos tener una postura única. En esos tres temas vamos a trabajar en esa línea. ¿Su postura personal es que debiera revisarse la carga tributaria en concreto, debiera rebajarse la carga tributaria a las empresas en general, a un riesgo? Evidentemente lo que eso conlleva, más que riesgo, una certeza, una menor recaudación. ¿Puede rebajarse, cree usted, los impuestos a las empresas? ¿Sería una medida adecuada en el contexto actual? Mire, Mónica, nosotros se nos dijo que la reforma iba a recaudar 8.000 y tantos millones. Entiendo que van a ser 6.000, por lo que dicen los especialistas. Si esos 6.000 son los que se necesitan del gobierno para llevar adelante sus reformas graduales, por de pronto la de educación y la que significa llevar adelante y solventar la gratuidad, como lo ha señalado el presidente, que han cambiado ya varias veces respecto de cómo la van a llevar adelante y que ha tenido bastante discusión. Si esos 6.000 millones se pueden recaudar haciendo más eficiente el proceso de recaudación y alivianar un poco a las pymes a través de algún subsidio tributario o de que puedan pagar menos de impuestos en un número de años y después aumentar otro poco, bueno, esas son alternativas flexibles que se pueden estudiar en la medida que no afecte la recaudación que el gobierno ha proyectado con esta reforma. Eso es el tema de fondo. Pero si nosotros podemos, a través de ese mecanismo, alivianar a las pymes en un número de años para que tomen nuevamente dinamismo, producto de lo que decía, que es muy distinto el país de hace un año y medio atrás, cuando se aprueba esta reforma, a lo que es hoy día en el tema financiero y económico y en el dinamismo y en el crecimiento y las expectativas que hay, bueno, hagámoslo, aprovechemos el debate parlamentario y legislativo. Eso es lo que planteamos. Estos son temas que hemos conversado al interior del partido, lo hemos conversado también dentro del bloque opositor con el resto de los partidos, y es ahí donde vamos a tratar de hincarle el diente para que el gobierno también flexibilice su postura en esa materia y no se limite solamente esta reforma tributaria a la interpretación y a simplificar. Ok, pero ¿está usted entonces por rebajar los impuestos solo a las pymes? ¿No extendería a las grandes y medianas empresas, a las grandes empresas sobre todo, algún beneficio tributario? Mónica, ¿o también le parece que sería bueno estudiar rebajar los impuestos, la carga tributaria a las grandes empresas? No, Mónica, yo creo que la carga tributaria actual que hoy día tienen las empresas en Chile es una carga que perfectamente permite de alguna manera pensar en su aumento, y por eso se hizo en la reforma tributaria. Sin que afecte el crecimiento, sin que afecte el dinamismo de la economía. Eso perfectamente se puede hacer. Pero si han pasado ya un año y medio, se abre nuevamente la discusión legislativa respecto al tema tributario, ¿por qué no pensar en disminuir a lo mejor la carga tributaria, como lo he planteado, o como también se va a plantear por otros académicos o parlamentarios, a pequeñas y medianas empresas? ¿Por qué no? A lo mejor por un tiempo acotado específico. Hay países asiáticos que lo han hecho, lo hemos estudiado, lo hemos visto, donde, para hacerlo concreto, por 2-3 años se les rebaja la carga tributaria a un número determinado de empresas para que nuevamente tomen dinamismo y luego se aumenta. Eso es simplemente. Aprovechemos la reforma tributaria para que, ya que se abre la discusión legislativa,
mejoremos de frentón la situación que hoy día se encuentran las pymes. Diputado, Jovino Noboa decía el fin de semana que era bueno que la alianza comenzara a decir que si llegaban al gobierno iban a modificar las reformas de la actual administración que está llevando adelante, algunas de las cuales ya han sido implementadas, como por ejemplo la reforma tributaria. ¿Usted le parece que esa es una postura correcta? Si llegan nuevamente al gobierno, no. ¿Van a deshacer la reforma tributaria, por ejemplo? No, no creo que sea una reforma, no creo que sea una propuesta correcta. Es muy legítima, está bien. Pero hoy día, pretender alcanzar el gobierno para desarmar lo que hizo este. No, no, yo no estoy para eso en la actividad política. El gobierno fue elegido por 4 años. Tiene un programa de gobierno. Lo tiene que sacar adelante y ha tenido muchas dificultades en la implementación del programa, en los errores que se han cometido y además en la situación económica que está afectando al país. Y por lo tanto, frente a eso, lo que corresponde a un gobierno que viene no es proponer desarmar lo que hizo este. Lo que tenemos que hacer es definitivamente recuperar el rumbo del país. Y recuperar el rumbo del país a lo mejor se requiere mejorar los proyectos de ley que el gobierno alcance a aprobar, proponer otros distintos, hacer un planteamiento respecto de nuestras ideas. Pero yo no me siento contento ni conforme diciendo que mi programa de gobierno va a ser corregir lo que hizo el anterior. Está bien, hay que rectificar el rumbo del país, hay que volver a la lógica de la confianza, del crecimiento, de mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas. Pero de ahí a pensar que yo me tengo que levantar mi campaña para decir quiero desarmar lo del anterior, no estoy de acuerdo. Pero bienvenido sea el debate de este tema. Nosotros tenemos un bloque opositor que espera recuperar la confianza de la ciudadanía. Estamos trabajando bastante más coordinados que como lo hacíamos antes. Uh-huh. Hay vocerías comunes, hay reuniones habituales. Y sobre la lógica de eso vamos a ir levantando propuestas programáticas que permita, ya falta todavía, en 2 años y medio más, un planteamiento más bien de lo que va a ser el próximo programa de gobierno. Después de la entrevista que dio la presidenta Bachelet al diario La Tercera, al cuerpo de reportajes específicamente de ese periódico, en que dijo que parece que algunos habían leído solamente lo de realismo, pero no habían leído lo de sin renuncia, ¿en qué pie quedan, para su gusto, desde su perspectiva, el ministro del Interior y el ministro de Hacienda? ¿Con quién negocia hoy día la oposición? ¿Son ministros suficientemente empoderados desde su perspectiva? Mire, Mónica, cuando los ministros están en su cargo, con ellos hay que conversar. Pero es evidente que la cosa no está bien. Uno lo mira desde fuera. Yo ayer leí la entrevista y mi primera impresión es que aquí le quitaron el piso. Y el cónclave que se hizo de buena manera, al comité político, los ministros que se estaban empoderando y que tienen que empujar el carro, que es el ministro Buru y el ministro Valdés. Porque por un lado, un día se los levanta, se les apoya por parte de la Presidenta de la República y por otro se les dice: aquí ustedes no vienen a mandar, aquí mando yo, y el programa de gobierno lo vamos a ejecutar sí o sí. Entonces también, además, el realismo sin renuncia quedó como en nada. Y por lo tanto el cónclave quedó un poco. Yo entiendo que mañana tienen una reunión de comité político a las 8 de la mañana y espero que se clarifiquen las cosas y que se ordene esta situación. Porque hoy día lo que hay es más bien confusión. Y lo que vemos es que un cónclave sirvió de poco. Donde hubo ministros que... Porque ¿para qué se hizo el cambio de gabinete? Para rectificar el rumbo. Y se rectificó el rumbo con lo que dijo ayer la presidenta. Yo lo que estoy viendo es que puso nuevas personas en diferentes cargos, pero se señaló por parte de la presidenta ayer que las cosas siguen tal cual como están. Y que los que pensaban que estos ministros u otros, porque a lo mejor se grafica en dos, como es Burgos Valdés, pero y otros del cambio de gabinete venían a cambiar y a borrar de un plumazo todo lo que había hecho este gobierno, están equivocados. Entonces, la cosa quedó bastante confusa. Esa es mi impresión, esa es nuestra opinión y lo que hemos señalado durante todo el día como oposición. Diputado Cristian Monquiver, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que esté muy bien. Buenas noches. Encantado. Ahora sí que buenas noches. Hacemos una pausa y ya regresamos a Resumen Ejecutivo.